Ok, muchachos, buena tarde. Por favor, escríbanme si me escuchan bien. Escríbanme por favor si me escuchan bien. Excelente. Super bien. Excelente. Muy bien. Me alegra. Ok. Ahí veo que ya se están conectando más personas. Muy bien. Sí. Perfecto. Eh, bueno, en la clase de hoy vamos a mirar lo de la ley de Coulomb. Vamos a hacer algunos ejemplos sobre la ley de Coulomb. Y eh, para que ustedes, de tal forma que ustedes puedan ver esto cómo se aplica en, en los ejercicios, ¿sí? Según lo que vimos la clase pasada, y yo quiero, yo quiero que ustedes entiendan un poquito cómo se aplican estos temas ya en los ejercicios, ¿sí? Hoy, o sea que hoy va, la clase va a ser de mucha matemática, ¿sí? Prácticamente, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, eh, vamos a comenzar. Déjenme yo, comienzo a compartir aquí la pantalla. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Yo les voy a compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien. Aquí eh, vemos... Ok. Ok, bueno, perfecto. Bueno, por ahí, por ahí yo mire que en el chat algunos estaban preguntando que si hoy había clase. Dice, porque a mí no me ha llegado el link. Recuerden que siempre las, en los horarios de la clase, simplemente lo que tienen que hacer es ingresar a mi canal de YouTube y ahí yo voy a estar transmitiendo siempre. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, porque veo que hay unos que siempre esperan a que yo les envíe el link. Pero yo les dije desde el principio que nos. Desde la clase que tuvimos el primer día les dije que, que siempre se conecten porque voy a estar en vivo a la hora de la clase, al canal, ¿sí? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco eh, sobre, sobre la ley de Coulomb, ¿sí? Vamos a mirar aclarar algunos conceptos sobre la ley de Coulomb y vamos a hacer unos ejercicios, unos ejemplos de la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, eh, lo primero que nosotros eh, tenemos que recordar, según la clase pasada, es cuál era la ley de Coulomb, cierto. Entonces record, nosotros recordemos, por favor, a ver los que tomaron apuntes bien juiciosos. Les voy a pedir que comiencen a participar. Recuérdenme ustedes, por favor, eh, quién era Coulomb. ¿Quién fue el científico Charles Coulomb? Eh, principalmente, ¿quién era? O sea, ¿de dónde era o qué profesión tenía? A ver, los que, los que tomaron apuntes la sesión pasada. Les voy a pedir el favor ahí de que. de que me recuerden de dónde era. A ver, bueno, este me está diciendo OK me dicen francés, o sea que era un militar, era un físico e ingeniero francés, era un militar efectivamente, exacto, muy bien, era un militar, ¿sí? era alguien que pertenecía al ejército, un físico e ingeniero francés, eh, y él fue el que descubrió la ley de Coulomb, ¿sí? digamos que fue en honor a su, a su ley, eh, pues le pusieron así, ley de Coulomb, ¿sí? estamos de acuerdo, estamos hablando de, eh, como me están poniendo por ahí, eh, aproximadamente hace unos eh, 250 años aproximadamente ¿sí? ahí fue donde realmente comenzó la electricidad y magnetismo digámoslo así ¿cierto? pues digamos, o oh, no, no fue con él recordemos que eh, con él empezó la parte en matemática pero recordemos que antes de él eh, también hubo un, alguien muy, eh, digamos, eh, un científico muy interesante que, que fue el que, que ahora se le llama la, el padre de la electricidad que fue William Gilbert, ¿cierto? Pero después de William Gilbert, digamos que la primera ecuación que hubo en electricidad y magnetismo fue propuesta por Charles Coulomb, ¿sí? Ok, perfecto. Muy bien. Eh, entonces recordemos, muchachos, algo aquí bien importante, recordémoslo aquí, y es eh, cómo es la forma matemática de la ley de Coulomb, ¿cierto? Esto, por favor, lo vamos, a, lo, lo vamos a recordar. ¿Cuál es la forma matemática de la ley de Coulomb? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, como dice Julio César Betancourt, publicó la, la ley de Coulomb que describe matemáticamente la fuerza entre las cargas eléctricas. Exacto. Fue la primera ecuación matemática como tal de la electricidad y magnetismo. La, la hizo Charles Coulomb. ¿sí? Entonces, eh, la, la fórmula matemática es que la fuerza eléctrica ¿cierto? entre dos cargas eléctricas eh, está dada por, eh, a ver, recordemos, recordémoslo aquí. Eh, está por, a ver, recordemos aquí cómo es que es, cómo es que es la, la, la ecuación matemática, ¿no? Es igual a una constante, a ver, recordemos que esta constante es la constante de Coulomb, ¿cierto? Eh, vamos a recordar eh, cuánto es que vale la, la constante, esta constante, vamos a recordar cuánto es que vale, esta constante vale cuánto, a ver. ¿Cuánto los que recuerdan ahí, por favor, ¿sí? Johanna Johan ahí escribió la ecuación. Pero por favor, díganme cuánto vale la constante. ¿Sí? Porque es K por Q1 por Q2. ¿Sí? K por Q1 por Q2 sobre eh, R12 al cuadrado, ¿no? Sobre R12 al cuadrado, ¿sí? Ok, exacto, muy bien. 8,988, exacto, sí. Eso se puede aproximar a 9, ¿no? Usualmente uno en los ejercicios uno utiliza 9: 9 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9. A la 9, ¿sí? Esto es newtons, newtons, ¿sí? Por metro cuadrado, voy a ponerlo aquí, newton por metro cuadrado, sobre coulomb cuadrado, ¿sí? Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, a ver, recordemos, recordemos que eh, si las cargas son de igual signo si las cargas son de igual signo entonces las cargas eh, se repelen más si son de diferente signo sé qué se atraen sí ok muchachos Esta es la ley de Coulomb eh, la vimos la clase pasada eh, dijimos que la fuerza eléctrica entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa, ¿sí? Digamos que esa es la, la ecuación matemática. Ahora, vamos a entender un poquito esta, esta, esta ley, cómo se probó, cómo se calculó, cómo se dedujo, ¿sí? Eh, y básicamente, muchachos, fue debido a un descubrimiento que hizo el mismo Coulomb, por eso es que es alguien... Muy famoso, Charles Coulomb, y digamos que la unidad de la carga eléctrica, que es estas cargas que ustedes ven acá, se le puso el nombre de C, o Coulomb, ¿sí? Porque digamos que el descubrimiento del fue un descubrimiento muy importante. ¿Por qué? Porque él fue el que inventó la balanza de torsión, ¿sí? Inventó la balanza de torsión en... 1777 aprendanse esta fecha muchachos que esta balanza de torsión fue digamos que el, 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 el invento que nos que nos permite calcular o deducir esta ley sí esta balanza de torsión en qué consiste muchachos como ustedes lo pueden ver aquí eh, es una campana de, de vidrio a la cual se le ha sacado el aire o gran cantidad, obviamente esto no se puede sacar completamente el aire porque queda un alto vacío, digámoslo así. Y, eh, y en esta campana, muchachos, lo que hacemos es lo siguiente. Simplemente le ponemos una varillita aquí afuera, como ustedes lo pueden ver, que está comunicada a una barra interna, ¿sí? Es decir, aquí podemos ver un, un, un dibujo. Esta barra interna se le pone un... un a, esta, a esta esfera que está aquí abajo se le pone un signo positivo de carga, ¿sí? ¿Cómo se le pone un signo positivo de carga? A ver, ¿ustedes cómo, cómo harían ustedes, muchachos, para si ustedes tienen una esfera metálica, ¿cómo harían para cargarla positivamente? A ver, ¿qué se les ocurre? Para cargar una esfera metálica positivamente. Escribanme en los comentarios, por favor, ¿ustedes qué harían? Díganme ustedes qué harían ahí en los comentarios. ¿Eh? ¿Cómo harían para cargar una esfera positivamente? Frotarla, dicen Google. Juan Manuel dice frotarla. Junior dice martillarla. Julio César Betancourt dice le acercó algo con carga positiva para que se roben los electrones presentes. Exacto, exacto, Julio César. Muy bien. Ok, perfecto. Nicolás dice por fricción, frotarla tocando el piso, sí. Bueno, efectivamente muchachos, eh, digamos que la mejor forma, eh, pues uno podría frotarla, pero lo más fácil es frotar otro objeto, frotar un tercer objeto, frotarlo. Entonces se acuerdan en la tabla triboeléctrica que vimos en la clase pasada. Si usted frota dos materiales, eh, uno de ellos se carga positivo y otro se carga negativamente, cierto. Entonces usted carga un, un, ele un elemento por frotación. Y lo que hace es que, por ejemplo, si yo tengo una carga y la, la cargué por frotación, esa carga por frotación positiva me acerco y toco esta esfera positiva, la toco. Y al tocarla, le, como esto es metálico, le transmite la carga automáticamente a la esfera que está dentro. Estamos de acuerdo? Entonces simplemente usted acerca una barra cargada positivamente, toca esta parte de aquí, la toca y la carga se transmite hacia abajo. Entonces queda positivamente, ¿eh? queda positiva. Miren lo fácil, ¿sí? Ok. Muy bien, eh, muy bien. La otra eh, posibilidad, muchachos, es la siguiente: es que eh, voy a hacer una columna, como ustedes pueden ver aquí, en la balanza de torsión, alguna columna que también sea de vidrio y que, esté, que tenga un hilo. Ese hilo que está colgando aquí, que es este alambre, es este alambre que ustedes ven acá, está sosteniendo dos esferas en sus extremos, ¿no? Entonces, como está sosteniendo dos esferas en sus extremos, muchachos, lo que hacemos nosotros es también lo mismo: lo cargamos positiva, cargamos estas esferas negativamente, las cargamos negativamente. Y, eh, y si las cargamos negativamente, pues obviamente ellas van a traerse junto con esta positiva, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, obviamente, pues se van a traer, ¿cierto? Y ahí yo puedo comenzar a mirar. Si, eh, si le pongo el doble de carga a esta. Si le pongo el doble de carga a esta carga a esta esfera. Pues entonces miro qué pasa. Qué pasa con esta, con, con esta barrita. ¿no? Porque esta barrita pues tiene las cargas negativas. Entonces, si le pongo el doble de carga, pues la fuerza va a ser el doble. Por lo tanto, esta, este, este hilo que ustedes ven aquí se, se dobla. El doble también. ¿sí? Como ustedes pueden ver, muchachos, no sé si lo logran ver aquí, pero aquí arriba. A ver, intenten poner su vista aquí. Si se dan cuenta que aquí eh, hay como una palanquita también que me está diciendo cuánto se arqueó esta barra horizontal. Entonces, si yo pongo, si yo le pongo una carga a esta y, este se, y esta se, se gira un ángulo, el doble del ángulo, pues entonces yo podría concluir que la fuerza es el doble, ¿no? Eh, porque me está, me está curvando este alambre al doble. Entonces, haciendo ese experimento, muchachos, yo puedo deducir, deducir esta ley fácilmente también. ¿Sí? Ok, perfecto. Básicamente este fue el descubrimiento. Y aquí, pues, eh, ustedes pueden ver un poco más la ecuación. Como ustedes pueden ver aquí en este dibujo, eh, pues aquí tenemos dos esferas, ¿no? Y cuando las dos esferas se, se atraen, pues obviamente eh, lo que pasa es que, como lo que dice aquí en esta parte roja, el torque. Eh, o sea, el torque, o sea, este giro, muchachos, este giro, este torque eh, de la fuerza entre las cargas es balanceado por un torque extra aplicado a la barra eh, que está suspendida. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí, muchachos? Vean. Lo que quiere decir es que, básicamente, eh, la fuerza entre las cargas produce un torque. ¿Estamos de acuerdo? Y ese, es decir, produce un giro. ¿Sí? Entonces ese giro que produce, lo que vamos a hacer nosotros, es que obviamente ese giro que se produce, pues me genera una torsión, como ustedes lo pueden ver aquí, una torsión, ¿sí? Y esa torsión, muchachos, eh, pues simplemente es porque este hilo que ustedes ven acá, este alambre que ustedes ven aquí suspendido, pues él actúa como una especie de resorte cuando lo tienden a comprimir, ¿sí? No sé si usted se ha dado cuenta, puede hacer, hacer este experimento para que me... Para que, me, para que me entienda. Coja, una, coja una, una cuerda o coja un hilo, un lazo, cuelgue de ahí un objeto, ¿sí? Y llega y lo rota, y lo suelta, ¿qué pasa? Pues que se, que se intenta desenroscar, ¿estamos de acuerdo? ¿Y por qué se intenta desenroscar? Pues porque obviamente él, él tiende a recuperar su forma inicial, ¿estamos de acuerdo? Entonces este alambre que ustedes ven aquí, él tiende a recuperar su forma inicial, muchachos, ¿sí? Y esta, eh, esta, esta, la ecuación que rige la, el comportamiento de este hilo cuando yo lo intento torcer eh, es la ley de Hooke, es parecida a la ley de Hooke de los resortes, porque es como, es algo parecido a un resorte. Miren que un resorte, cuando yo lo jalo o lo comprimo, él intenta recuperar su forma inicial, ¿sí? Entonces aquí lo mismo, cuando yo tengo un alambre y lo tuerzo, él intenta recuperar su forma inicial, es decir, intenta devolverse, ¿sí? Entonces hay una, hay una ecuación para esto, muchachos, y es que el torque, ¿sí? El torque, a ver, vamos aquí, es igual a una constante de torsión. La voy a poner aquí la ecuación, el torque es igual a una constante de torsión, que no es la constante de. de. de, de culomo, ojo, es una constante de torsión del alambre. Es como, es como la constante de rigidez, ¿no? Digámoslo así del alambre, qué tan rígido es. Multiplicado por el ángulo, ¿sí? Multiplicado por el qué, por el ángulo. Entonces, eh, esta, esta ecuación es muy parecida a la ley de Hooke. A la ley de Hooke. A ver, pónganme por favor ahí en, el, en los comentarios. Ustedes cómo, eh, cómo, me recuerdan cómo es la forma matemática de la ley de Hooke. A ver, pónganme cómo es la forma matemática de la ley de Hooke. De un resorte. Si ustedes recuerdan, muchachos. A ver, recordemos cómo es la ley de Hooke de los resortes. Fuerza. Recuerden, ¿es igual a qué? AK a menos K. Exacto, muy bien. Fuerza es igual a menos K. Sería entonces menos K. Fuerza es igual a menos k por x, ¿sí? Recuerden que para un resorte, muchachos, eh, la fuerza aplicada a un resorte eh, es igual a menos, ¿por qué menos? Porque si usted a un resorte lo jala hacia la derecha, él hace una fuerza hacia la izquierda, siempre en dirección contraria. Por eso es que aquí va un menos. Es igual a menos k, donde cae k la constante de rigidez, por eh, x, que sería. Bueno, eh, x sería la distancia de, de, desde un punto hasta la posición de equilibrio. O también se podría poner como k por delta de x, ¿sí? También diciendo que delta es, es la x con respecto a la posición de equilibrio, ¿cierto? Ok. Así parecido como un resorte tiende a, a recuperar su forma inicial. Así parecido, muchachos, una, un, un alambre tiende a recuperar su, su forma inicial con esta ecuación. Torque es igual a la constante de torsión por el ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Que, que estas esferas, digamos que son positivas, ambas son positivas, ¿cierto? A ver, voy a poner un signo más aquí. Voy a poner un signo más acá. Entonces, si son positivas, ellas se, se repelen, ¿no? Entonces se repelen, muchachos, aquí. Ta. Fuerza eléctrica. ¿Sí? Ellas se repelen y quedan a una distancia, quedan, se quedan, esto se queda rígido a una distancia D, ¿sí? O a una distancia R12, ¿sí? Digámoslo, aquí esto se queda rígido, Si se lo imaginan, que estas dos, estas dos se repelen y este se tuerce hasta que queda quieto, ¿sí? Entonces, queda, esta es la fuerza eléctrica y esta es la R, que es la distancia entre ambas, ¿no? Ahora, muchachos, este, esta distancia que hay desde acá hasta acá, desde, el, desde, el, desde donde está el, el hilo hasta la, hasta la carga, es D. ¿Sí? Entonces recuerden, muchachos, que, como a ver, a ver, los, los que vieron física 1, pues por favor, díganme cómo es la ecuación del torque. ¿Cómo es la ecuación del torque? El torque de una fuerza, a ver. Pónganme por favor ahí la ecuación. La ecuación. Torque de una fuerza. ¿Cuál es el torque de una fuerza? Ok, la ecuación vectorial es R cruz F. Muy bien, Santiago. Toar y Zaira me están diciendo la fórmula escalar, que es fuerza por distancia perpendicular. ¿sí? Recordemos que el torque en física es fuerza por distancia perpendicular. Recordemos que el torque simplemente es un giro. Es el efecto de giro de una fuerza, ¿sí? Entonces el torque es igual a que A la fuerza multiplicada por qué? Por la distancia perpendicular. ¿sí? El torque es igual a fuerza por distancia perpendicular donde este simbolito significa que es la distancia perpendicular. Entonces, si usted quiere hallar el torque de esta fuerza que hace sobre esta barra, es decir, el efecto de giro que hace, ¿qué es lo que hace usted, muchachos? Pues simplemente multiplica esta fuerza por esta distancia, porque están formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Aquí. Entonces, el torque sería fuerza por distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el torque, vamos a ponerlo aquí. Entonces, el torque sería la fuerza eléctrica que es la que está haciendo el torque aquí, si ustedes se dan cuenta, sería la fuerza eléctrica, fuerza eléctrica por la distancia de esa fuerza al eje de giro, ¿cierto? Que esa la conocemos por la distancia, perfecto. Y este torque, muchachos, lo voy a reemplazar en esta ecuación de acá, ¿sí? Entonces sería torque, que sería fuerza eléctrica por distancia, Fuerza eléctrica por distancia. Fuerza eléctrica por distancia. Eh, es igual a la constante de rigidez del alambre. Constante de torsión. Por el ángulo. ¿Sí? Ok. Entonces, vean, pues pónganme mucha atención. Vean, pues. Les estoy diciendo matemáticamente cómo fue que se descubrió esta ley. Recuerden que en el examen. Las preguntas, mis estudiantes siempre dicen que las preguntas más difíciles son las teóricas, ¿no? Porque yo siempre les pregunto a ellos, es lo teórico más que todo. Obviamente también hay ejercicios, pero la parte teórica me interesa mucho que la dominen, ¿sí? Es de, el, el, el hecho de por qué o de dónde salen las cosas, ¿no? Entonces miren, pues, pónganme atención, muchachos. Esta constante del alambre, esta constante del alambre ya la conozco. ¿Por qué? Pues porque yo conozco de qué material es este alambre y ya he medido, y ya he medido anteriormente este alambre, cómo reacciona la torsión. Entonces yo ya tengo esta constante de, de rigidez del alambre. ¿sí? Este, este ángulo también lo tengo. ¿Por qué? Porque este ángulo yo lo puedo medir aquí, muchachos. Miren que aquí, aquí hay un ángulo, ¿no? Y este ángulo es el ángulo θ. ¿sí? Este yo lo puedo medir aquí en, en el aparato. ¿sí? Entonces este ángulo lo puedo medir, ya también lo tengo. Tengo esta distancia de acá a acá, o sea que tengo la distancia. Miren pues, ¿sí? Miren lo interesante. Entonces, ¿yo qué podría hacer, muchachos? ¿Qué podríamos hacer? Miren, pues. Ah, bueno, y otra cosa, ya tengo esta distancia también de acá a acá, la distancia entre las cargas. Porque recuerden que esta fuerza eléctrica, o sea, si usted tiene todo esto, pues entonces puede calcular la fuerza eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? La despeja y la calcula, ¿sí? Ok, la calcula y ella ya la tiene. Ya la tiene, listo, perfecto. Pero entonces recordemos a qué es igual a la fuerza, la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica, a ver, vamos a mirar. La fuerza eléctrica es igual a qué? Entonces es igual a k sí, vamos a mirar acá por q1 por q2 ¿Cierto? sobre la distancia al cuadrado estamos de acuerdo sobre la distancia al cuadrado sí entonces muchachos miren que a partir de este experimento yo puedo de aquí eh, como ya tengo la fuerza eléctrica pues también tengo eh, las cargas porque yo puedo medir las cargas que le pongo a estas a estas dos que están aquí yo las puedo medir puedo medir qué carga es la que voy a poner en cada una entonces tengo la tengo ambas cargas tengo la distancia porque, pues, la distancia ahí está, mírenla. Entonces, con eso puedo calcular la constante eléctrica. Puedo calcular esta constante. ¿Estamos de acuerdo? Y así, fui, así de hecho, fue que se me dio la constante eléctrica, ¿no? Yo puedo, si yo, yo puedo hacer este montaje y, con base en este montaje, calcular la constante eléctrica porque todo, todo lo tengo. ¿Sí? Tengo las cargas, tengo la R, tengo todo. Otra forma que podría también hacer yo eh, simplemente es. Eh, no medir la constante eléctrica, sino que suponiendo que ya la tenemos, lo que podríamos hacer sería lo siguiente: sería, eh, digamos, calcular cuánto valen, cuánto valen eh, estas dos cargas que le estoy poniendo a las esferas, ¿sí? Entonces digamos que yo llego y la froto, froto un material, le hago tantas veces, eh, digamos una, digamos diez veces lo froto, lo acerco a ambas cargas y estas cargadas igualmente, digamos que que, la, que, que digamos que inicialmente estas cargas están juntas, entonces lo acerco a ambas y ambas quedan con igual carga, sí. Entonces yo puedo calcular también por tantos frotamientos, digamos 10 frotamientos, con eh, eso cuánta carga implica para las esferas. Entonces yo lo puedo calcular despejándolo de esta ecuación, sí. Miren que yo puedo calcular cuánta carga le estoy dando a las esferas simplemente aplicando esta ecuación y verificándola, sí. Es más, también podría hasta deducir este exponente de aquí, este exponente de, de r cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo tengo ya las cargas que le estoy dando a las, a las esferas, tengo la constante que ya la medí, eh, tengo la fuerza eléctrica, pues simplemente puedo calcular una n de aquí, un exponente, sacando logaritmos. Entonces, con base en este montaje y con esta, esta matemática que yo les estoy explicando, fue que se dedujo la ley de Coulomb, ¿sí? Con base en la balanza de torsión. Esto es muy importante, pues, que lo tengan en cuenta. Ok, muchachos. Entonces, eh, vamos a mirar aquí. Scalar form of, of columns law. Entonces, aquí, ¿qué es lo que significa esto? Vamos a mirar cuál es la forma de escalar de la ley de Coulomb. ¿sí? Recuerden, muchachos, que la fuerza es un vector. ¿Sí? La fuerza es un vector. A ver, a ver, ¿quién me, quién me recuerda, por favor? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar? A ver, por favor, todos participando, todos, todos participando ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar? Me dice Juan Esteban Calderón, vector tiene dirección, ¿sí? Ana Tobar dice, la vectorial tiene dirección, ¿sí? Juan Manuel Uribe dice, vectorial es que tiene dirección y sentido, ¿sí? Daniel dice, vectorial tiene dirección, Joan Delgado dice que el vector tiene sentido y dirección, Juan Sebastián Ávila dice, el vector tiene dirección, ¿sí? Que la vectorial es dimensional respecto a un espacio R a la n. Ok, sí. Muy bien, aunque bueno, la, la, la escalar también, ¿no? La escalar también tiene una dimensión. Sí, que sería R a la 1, ¿no? Ok, Julián David Valencia, vectorial tiene dirección y sentido. Eh, Anialai, la. Dirección y sentido tienen vectorial y escalar. Ok. Muy bien, la magnitud escalar está determinada con un número, dice Santiago Tobar. La magnitud escalar está determinada con un número y unas unidades, mientras que la vectorial tiene sentido y una dirección. Perfecto, excelente. Sí, la mayoría de gente tiene razón, ¿sí? La mayoría, la mayoría de ustedes tienen razón, según lo que están explicando acá. Entonces aquí dice, una magnitud escalar queda completamente determinada con un número, exacto, y sus componentes y sus correspondientes unidades. Y una magnitud vectorial, además de un valor numérico y sus unidades, tienen dirección y sentido. Excelente. La fuerza, muchachos, para, para, para quedar determinada, como es un vector, necesita de magnitud y sentido, ¿sí? Entonces, esta necesita de magnitud y dirección, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces hoy. Dirección. Entonces aquí, eh, nosotros, un vector siempre, siempre necesita magnitud y dirección. Y la fuerza eléctrica pues siempre va a tener las dos cosas. Ahora resulta muchachos que para resolver los ejercicios hay dos formas de resolverlo. Una es eh, una forma vectorial. Y otra es una forma escalar. ¿sí? Hoy vamos a ver cómo resolver un ejercicio de ley de Coulomb con la forma escalar. Entonces hoy, hoy vamos a ver cómo es la, la forma escalar de la ley de Coulomb. La, la forma escalar de la ley de Coulomb dice lo siguiente. Dice que la fuerza eléctrica sin vector, miren, sin vector. Fuerza eléctrica entre 1 y 2. Fuerza eléctrica entre 1 y 2. Es igual a K por la carga 1, por la carga 2, sobre la distancia que la separa, ¿no? Ok. Perfecto. ¿Sí? Esta es la forma vectorial, perdón, la forma escalar de la ley de Coulomb. ¿Sí? Después vamos a ver la forma vectorial. Entonces, ¿cómo así? Me preguntarán, profesor, ¿cómo así que la forma escalar? Sí. Si tú aplicas esta ecuación solamente podrás hallar la magnitud de la fuerza con la que se repelen o se atraen dos cargas, ¿sí? La magnitud, o sea, el valor, pero no puedes hallar la dirección, porque mire que aquí no hay nada que tenga flecha, no hay, nada, no hay ningún vector, ¿estamos de acuerdo? Entonces hoy vamos a fijarnos en la forma escalar de la ley de Coulomb, que es esta. Y en la próxima clase, Dios mediante, vamos a ver la fórmula, la forma vectorial de esta ley, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver, vamos a ver la forma escalar y vamos a ver cómo se aplica esta ecuación para un ejercicio. ¿Sí? Eh, vamos a ver cómo es el método, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, a, esto, a esta ecuación no se le pone vector por ningún lado. Ok, muchachos. Y vamos a ver algo en este momento que se llama el método de las componentes. Components Method. Entonces, el método de las componentes qué significa muchachos que si yo tengo un ejercicio eh, de de calcular la fuerza neta sí vamos a poner acá eh, este componente este método de las componentes es eh, es para hallar es para hallar eh, eh, de la fuerza neta sí Is to find the, ne the net force. Es para hallar la fuerza neta. ¿Sí? Entonces, este método de las componentes, muchachos, eh, siempre que ustedes tengan en un punto, ojo, pues, escúchenme bien. Y en ese punto están actuando diferentes fuerzas. ¿Sí? Están actuando diferentes fuerzas. F1, F2, sí, voy a poner aquí F1, F2, por acá. ¿Sí? F3, etc. F3, F4. Estas fuerzas, muchachos, usted las puede sumar para hallar la fuerza neta. ¿sí? Es decir, la fuerza neta, la fuerza neta, fuerza neta, es igual a la fuerza 1, poner aquí la fuerza 1, más la fuerza 2 más la fuerza 3 etcétera A ver, explíquenme, recuérdenme, muchachos. ¿Cómo es que se llama esto cuando yo sumo las fuerzas? ¿Esto se debe a qué propiedad? ¿Cómo se llama este principio? Recuérdenme cómo se llama el principio, este principio que, es que yo acaba de poner aquí. Ok, Juan David. Dice superposición, exacto. Muy bien. Siempre, hay muchachos, que ustedes, siempre que ustedes eh, vean varias fuerzas en un punto y sumen esas fuerzas, eso se llama el principio de superposición. Este principio de superposición significa que la. que, que cada, o cada una de esas fuerzas se pueden sumar, ¿sí? Para hallar una fuerza neta. Y solamente se puede hallar en un punto en específico del espacio, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo se llama? Principio de qué? De superposición, ¿sí? Este principio se aplica mucho en la física y es fundamental. Principio de superposición, exacto. Principio de superposición, muy bien. Esa es la la la, la ecuación, ¿sí? Superposición. Perfecto, muchachos. Ahora eh, sí, también, efectivamente me está diciendo John Jairo Narváez y Julio César Betancourt la fuerza resultante. Sí, claro, la fuerza resultante. O sea, esto es la fuerza resultante. Pero yo, ¿por qué puedo hallar la fuerza resultante? Pues, ¿por qué? Porque estoy aplicando algo en física que se llama el principio de superposición, muchachos. ¿Qué es el principio de superposición? Básicamente, ¿qué dice? Que en un punto del espacio, la fuerza total que actúa sobre ese punto es igual a la suma de las fuerzas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese, ese sería el principio de superposición. Muy bien. Ahora, muchachos, resulta que esta es una forma de resolver los ejercicios y esta forma la vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, hay una, hay una forma de resolver los ejercicios que es si yo no quiero trabajar con vectores, sino que quiero trabajar con componentes. ¿Qué significa que quiero trabajar con componentes? Entonces, a ver, recordemos lo básico. ¿Sí? Si usted tiene una, una fuerza, Digamos en, en 2D, haga de cuenta que tiene una fuerza F, ¿no? Y esta fuerza usted la va a descomponer en dos ejes, ¿sí? En el eje X y en el eje Y, ¿estamos de acuerdo? La va a descomponer aquí en, esta, en este eje X y en el eje Y, ¿sí? Fuerza en X y fuerza en Y. Ok, perfecto. Entonces, a ver, les quiero preguntar, muchachos, ¿voy a hallar primero esta fuerza en X? Esta, esta fuerza que está aquí. Sí. Ah, pero déjenme, yo aquí cambio algo. Ok. Entonces miren pues muchachos, tengo, esta, tengo este ángulo aquí. Tengo este ángulo acá. Aquí. Y quiero hallar las componentes de esta fuerza. Recuerden que, y, y me dirán profesor, ¿y qué significa las componentes? Es hallar cuánto vale esta fuerza en el eje X, que este sería el eje X. ¿Y cuánto vale la fuerza en el eje Y? Sería el eje Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá voy, yo quiero hallar la fuerza en X. Y quiero calcular aquí cuánto vale la fuerza en Y. Entonces, quiero que por favor cada uno de ustedes me diga ¿Cuánto vale la fuerza en X y cuánto vale la fuerza en Y? A ver, díganme, primero les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuánto vale la fuerza en X? Todos, por favor, participen y pónganme en los comentarios. ¿Cuánto vale esta fuerza en X? A ver, Johan Marín dice f coseno de teta. F por coseno del ángulo dice Juan Manuel Uribe. Zaira dice F por coseno. Giner dice F coseno de teta. Joan Delgado dice F por coseno de teta. Juan Esteban Calderón dice F de x es igual a F por coseno. Luis Enrique Gallego dice F por coseno. Federico Río dice F por coseno. Julián David Valencia también. John Jairo Narváez también. Juliana Rodríguez también. Nicolás Cortés también. Daniel también, Federico Ríos dice F es igual Fy es igual a F seno, pero estoy preguntando por la Fx ¿la Fx cuánto vale? Juan José Mejía dice F es igual a cos Fx coseno dice Ana Lía dice no está mal eh, Andrés Ramírez dice F por coseno Isabel La Cardona dice F por coseno ok bueno, veo que todos Ana Lía dice es por seno seno bueno, efectivamente, analí sí si es f por seno, no es f por coseno. O pues que aquí es donde, donde comienzan las cosas a, a tener mucho, uno tiene que tener mucho cuidado. Siempre se nos ha dicho que en el fx va el coseno, que en el eje x va el coseno y que en el eje lleva el seno. ¿sí? Eso se, usualmente se lo dicen a uno. Pero resulta que no. El, el, siempre en, el, en x no es coseno, no. ¿El coseno dónde va? El coseno va donde esté el ángulo. Es decir, recuerden que hay dos catetos. Un cateto adyacente, que está tocando el ángulo, que sería este. Miren, este cateto está tocando al ángulo, por eso se le llama adyacente. Mientras que este cateto no está tocando al ángulo. O sea que es el cateto opuesto. Siempre aprendan esto de memoria, muchachos. El eje que está tocando al ángulo va multiplicado por coseno. Repito. El eje que está tocando al ángulo va multiplicado por coseno. Entonces, en este caso, en este caso, muchachos, lo que significa esto es que es F. F. Esta fuerza sería F. Multiplicada por coseno. Ojo, por coseno. Por coseno. ¿Sí? Ojo. Entonces en el, en la fuerza en Y sería F por coseno. Profesor, ¿por qué? A mí siempre me han dicho que la F en Y es por seno y no por coseno. Pues claro, porque en la mayoría de dibujos que usted ve en la clase, el, el ángulo no lo dibujan aquí con el eje Y, sino que lo dibujan con el eje X. ¿Sí? En otras palabras, donde vaya el ángulo, va a coseno. ¿Estamos de acuerdo? Si el ángulo va en el eje Y, pues entonces en Y va coseno. Si el ángulo va en el eje X, entonces en el eje X va coseno. Por lo tanto, aquí, aquí en el eje X sería F por seno. Por seno. ¿Sí? Ok. Siempre donde esté el ángulo va con coseno. Como el ángulo va en Y aquí, entonces en el eje Y va, va multiplicado por coseno. Y en el otro, pues simplemente es por seno y ya. ¿Sí? Ok. Perfecto. Súper bien. Esto es lo primero que yo creo que ustedes entiendan Porque en esto se basan la mayoría de ejercicios de método de las componentes Si usted se acuerda de esto de ahora en adelante No va a tener ningún problema con los ejercicios de método de componentes ¿Sí? Entonces, eh, esto que nunca se les vaya a olvidar ¿Cierto? Esto, y también Podríamos hacer pues el otro dibujito Pues yo no lo voy a hacer, pero usted lo puede hacer en su casa El otro dibujito de, en vez de dibujar el, el ángulo en el Y Lo dibujan en el X y pues esto se intercambia ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos que olvidarnos de eso que, que, que siempre lo repetimos y que alguien nos lo enseñó en el eje X va coseno. No. No, eso es falso. El coseno va donde esté el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso es lo primero que tenemos que, que recordar. Entonces, ¿qué es lo que, qué, ¿de qué es lo que trata este método de las componentes, muchachos? Vean pues, este método de las componentes se aprovecha de, también del principio de superposición. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, por este lo voy, a, se lo voy a decir aquí para que lo puedan entender un poquitico, ¿sí? Entonces, vean pues, muchachos. Resulta que el método de, de, de las componentes dice que la fuerza, que la fuerza neta es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, etc., ¿cierto? Pero obviamente yo sé que la fuerza neta, pues, ¿la fuerza neta qué es, muchachos? La fuerza neta es la fuerza en X, la fuerza neta en X, vean pues, la fuerza neta en X, eh, coma voy a, voy a anotar esto en, en términos de, de de comas, ¿cierto? Coma la fuerza neta en Y la fuerza neta en Y es igual a qué? Es igual, pues lo mismo aquí sería la fuerza 1 en X, fuerza 1 en X, coma la fuerza 1 en Y, ¿no? Fuerza 1 en Y. ¿Sí? Más. Eh, lo mismo, la fuerza 2. Pero la fuerza 2 ¿qué es? Pues la fuerza 2. Digamos que estamos en dos dimensiones, ¿no? Fuerza 2 en X. Coma. Fuerza 2 en Y. Más. Eh, y aquí tendríamos. Fuerza 3 en X. Coma fuerza 3 en Y. Ok, perfecto. Y esto pues sigue de ahora en adelante, ¿no? Básicamente. Ok. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta ecuación, muchachos, que era una ecuación vectorial. Miren que yo ya al, al, al anotarla acá ya no tiene vectores. ¿Sí te, si, si se dan cuenta que ya estas, estas fuerzas ya no tienen vectores, pues como ya no tienen vectores, ¿qué es lo que significa? Que ya estoy hablando de componentes. Por ejemplo, la fuerza neta tiene una componente en X, otra componente en Y. La fuerza 1 tiene una componente en X, otra en Y. Y miren, que aquí, y miren que ya estas componentes ya no tienen una flecha arriba, porque ya estábamos hablando de, de las componentes, ¿sí? Que serían estas componentes que ustedes ven acá. ¿Estamos de acuerdo? Esas componentes Entonces Entonces yo puedo decir que Yo puedo decir aquí lo siguiente Yo puedo decir aquí para X eh, Vamos a ponerlo aquí Para X Para X Entonces para X ¿Yo qué puedo decir muchachos? A ver saquemos la ecuación Saquemos la ecuación De, la, de componente a componente Entonces para X yo qué diría muchachos Que la fuerza neta en X que la fuerza neta en X es igual a qué? Pues es igual a fuerza 1X más fuerza en 2X, fuerza en 2X más fuerza en 3X, ¿cierto? Y lo mismo podría decir para Y, ¿no? Para Y podríamos decir lo siguiente: que eh, fuerza neta en Y. Fuerza neta en Y es igual a fuerza 1 en Y más fuerza 2 en Y, fuerza 2 en Y más fuerza 3 en Y. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente lo que acabo de decir es que, esto es, que esta segunda componente es igual a esta más esta más esta. ¿Cierto? Y también lo que hice fue que esta primera componente es igual a esta más esta más esta. Como ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, entonces miren una forma muy fácil. Aquí el método de los componentes. ¿Qué consiste el método de los componentes? Que a usted al sumar las componentes en x de cada fuerza le da la fuerza neta en x. Y al sumar las componentes de la fuerza de las fuerzas en y le da la fuerza neta en y, ¿sí? Y ya con estas dos fuerzas netas, pues ya podríamos tener la fuerza neta en total. La fuerza neta sería esta fuerza que me dio en x neta, coma la fuerza neta que me dio en y. Ahora, la pregunta es, ¿usted cómo podría hallar la magnitud? Sí, la pregunta es, ¿cómo podríamos hallar la magnitud? A ver, díganme ustedes, muchachos, ¿cómo podría hallar la magnitud? ¿Cómo podría hallar la magnitud, muchachos? Díganme, pues, ¿cómo podría hallar la magnitud? ¿Cómo podría hallar la magnitud? A ver, les pregunto. Ok, perfecto, exacto, ¿sí? La magnitud se halla eh, sumando esas dos componentes y elevándola al cuadrado, ¿sí? Exacto, ¿sí? Como dice Federico, Pitágoras, exacto. Pitágoras, José y Juan Manuel, Juan Pablo, excelente, ¿sí? Muy bien. Con Pitágoras, ¿sí? Ok, entonces... Eh, ¿Y por qué se halla con Pitágoras? Pues porque estos dos vectores, estos dos componentes, estos son perpendiculares, están formando 90 grados, ¿no? Porque uno va en x y otro va en y. Entonces, como uno va en x y otro va en y, ¿cierto? Estamos hablando de que esto viene así, de que esto viene de esta forma, de que esto viene fuerza neta en x, fuerza neta en x, en x, ¿sí? Y fuerza neta en y. Fuerza neta en Y. Entonces lo que nosotros hacemos acá es hallar la diagonal de este, eh, de este eh, rectángulo, porque esto está formando 90 grados, ¿no? Entonces esta diagonal, si nosotros recordamos, pues obviamente, eh, ¿cómo hallar la magnitud? Pues es, es, es la hipotenusa, ¿no? Entonces la fuerza neta sería la magnitud, ¿sí? La fuerza neta. Fuerza neta. Pero eh, sin vector arriba, sin vector, sería igual a eh, la raíz cuadrada de eh, fuerza eh, neta en X al cuadrado más la fuerza neta en Y al cuadrado. ¿Sí? Ok. Perfecto. Súper bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, eh, la idea es que eh, es muy importante, es muy importante eh, que ustedes vean en estas ecuaciones y que nunca se equivoquen en la notación, muchachos. ¿Qué, es, qué quiere decir en la notación? Que si usted aquí, si usted aquí está utilizando el método de las componentes, mire que ninguna de estas tiene una flecha arriba, ¿sí? De ahora en adelante nos vamos a acostumbrar. Nada de esto tiene flecha arriba. Y nada de esto tiene, tiene una componente que indique que es vector, ¿sí? Porque todos son escalares. Todo esto es escalar, ¿sí? Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar la notación con la flecha arriba? Cuando, cuando las tengamos así, sin descomponerlas. Como en la siguiente clase, ¿sí? Pero por hoy nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cuál es, ¿cuáles son los pasos para resolverlo... Eh? Un ejercicio por los métodos de las componentes. Ya les voy a decir cuáles son los pasos, el paso a paso. Y lo vamos a hacer de una vez con un ejercicio. ¿Sí? Que ese es el problema. Este sería el ejercicio. Miren lo que dice este ejercicio. Eh, dice lo siguiente. Dice, eh, cinco cargas puntuales se ubican como se muestra en la figura. ¿Sí? Calcular el... La fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q5. Y le piden resolver el problema por el método de las componentes. ¿Sí? Entonces en este momento les voy a mostrar cuál es la, la, la figura. ¿Sí? Para que la... Para que la, eh, la, la, la... La hagamos ahí de una vez. Por favor. Vienen ustedes bien juiciosos allá. Las van a... Van a van a hacer este dibujito, ¿sí? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es un cuadrado, vamos a poner aquí un cuadradito, vamos a poner aquí un cuadradito, ¿sí? Este es un cuadrado, y eh, tenemos este cuadrado muchachos. ¿Sí? Tenemos estas cargas. Me están diciendo, muchachos, que esta carga de acá, para que lo tengamos en cuenta, esta carga de acá es menos eh, 2Q. Esta de acá es menos 2Q. Esta carga de acá es 3Q. Esta carga de acá es eh, Q. Y esta carga de acá es 4Q. ¿Sí? Eh, básicamente esa es la, la, la idea. Entonces me están diciendo hallar la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q5. ¿Sí? Sobre la carga Q5. Entonces... Bueno, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál sería la carga Q5? ¿Sí? Aquí sería, vamos a corregirlo acá, Q5 es 5Q. Sobre 5Q. ¿Sí? Esta sería la de 5Q. 5Q. ¿Sí? Ok, y me están diciendo que eh, en este rectángulo, en este cuadrado, me están diciendo lo siguiente, muchachos. Me están diciendo que eh, la, el, el lado de este cuadrado es A. ¿Sí? Algo importante, muchachos, es que aquí eh, viene algo bien interesante y es que la, la, la carga, la carga vale... Eh, a tomar el valor, esta esta que ustedes ven acá vale 5 nanocoulombs, 5 nanocoulombs, bueno, vamos a dar ahí 5 nanocoulombs, eso es un dato pues que da el ejercicio y que lo tenemos que tener a la mano, ¿no? La otra, el otro dato que da el ejercicio es que A vale 2 centímetros, 2 centímetros, ¿sí? Ah, vale dos centímetros, Ok. muy bien, sí, eh, ah bueno y aquí viene algo bien importante también y vamos a decir que este b vale dos centímetros, dos centímetros, sí, entonces aquí hay algo bien importante y es que eh, el, este lado de acá, muchachos, a ver, venga, yo lo cambio un poquito. Este, este lado de aquí vale B. Vale B. Este lado de acá vale B. Vale B, ¿sí? Aunque A y B, pues en este caso vale lo mismo, pero no siempre van a valer lo mismo. Pues en este caso es un cuadrado, pero no siempre va a ser un cuadrado, ¿sí? Entonces le están pidiendo la carga, la fuerza resultante sobre la carga de 5Q. ¿sí? Ok, muchachos, básicamente eso es lo que están pidiendo ahí. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a resolverlo eh, rápido, ¿sí? Con la. Con la metodología pues, que les voy a explicar. Es una metodología muy fácil, ¿sí? Es una metodología muy fácil. Entonces, eh, viene algo bien importante. Y es lo siguiente, muchachos. Lo primero que vamos a hacer es que este, esto se resuelve por, por pasos. Si usted sigue estos pasos que le voy a decir, que son pasos que yo me inventé, pues digamos como para tener un orden, pero pues no es que, no es que estén los libros, no. Usted en los libros pues va a, encontrarlo, lo va, va a encontrar que la solución es de una, ¿cierto? Pero yo, si usted sigue estos pasos que yo le voy a decir, que son unos pasos que yo diseñé, digamos como para que... Lo puedan entender de una forma más sencilla. ¿sí? Es una metodología pues, que, eh, que yo diseñé para, como para que la puedan entender de una forma más fácil. Pues obviamente no va a tener problemas con las tareas. Y no va a tener problema con la tarea. Eh, ni con los talleres pues, que se le ponga. ¿sí? Ok, entonces. Vamos a ver. El, el, el paso 1. ¿sí? ¿Cuál es el paso 1, muchachos? Eh, el paso 1 es enumerar las cargas. ¿Sí? Enumerar las cargas. Sí. Number charges. Enumerar las cargas. ¿sí? Entonces, en este caso, enumeremos las cargas. Entonces, en este caso sería. Yo las voy a enumerar como yo quiera. O sea, no hay, no hay como un requisito. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que esta es Q1. Sí, yo voy a decir, por ejemplo, que esta es Q1. Yo voy a decir que esta de acá es Q2. Yo voy a decir que esta de acá es Q3. Y yo voy a decir que esta de acá es Q4. ¿Sí? Ok. Entonces esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero, yo, pero no las pueden numerar como quieran vuelvo y les digo, no es pues como un requisito digamos ponerla, no, no es necesario eh, ese era el paso uno ¿sí? ahora vamos para el paso dos el paso dos sería dibujar las fuerzas ¿sí? voy a ponerlo aquí con otro con otro color para que ustedes me capten la idea de qué es lo que estoy haciendo Entonces, a, vamos a poner aquí paso 2. ¿Sí? Paso 2. Entonces, el paso 2 sería dibujar las fuerzas entre las cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre esta carga y esta carga. Miren que una es negativa, si ¿sí ven, menos 2q. Y esta es positiva, 5Q. ¿Cierto? Es decir, esta es negativa, esta es positiva. Esta es positiva, porque mire que es 4Q. Y esta es positiva que es 3Q. ¿Sí? Entonces, entre esta y esta carga. Entre la carga 1 y la carga 4 entre estas dos se atraen, ¿no? Entonces voy a dibujar las fuerzas sobre la que me están pidiendo. Es decir, sobre las 5Q. Voy a dibujar la fuerza entre estas 5Q. Entonces, pregunta: si estas dos se atraen. Díganme, si voy a dibujar la fuerza en esta de 5Q, ¿hacia dónde la dibujo? Díganme. Si estas dos se atraen, díganme sobre esta eh, carga de 5Q, ¿hacia dónde dibujo la fuerza? Díganme ustedes. Exacto, hacia la izquierda. Exacto. Exacto, muy bien. Izquierda. Perfecto. Hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces sería, esta sería la fuerza. Fuerza de la carga 1 sobre la carga 4. Fuerza 1, 4. 1, 4. Fuerza de esta sobre esta, ¿estamos de acuerdo? Y por eso va hacia la izquierda. Muy bien. Ahora vamos a dibujar la fuerza entre estas dos cargas, ¿sí? Entre esta y esta. Entonces, como entre esta y esta, ambas son positivas, pues se repelen, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde la dibujo? Sobre la carga 5Q, pues sería, la voy a dibujar así, en esta dirección, ¿cierto? Sería de esta forma. F. 2, 4. ¿Sí? 2, 4. Exacto. 2, exacto. 2, 4. ¿Sí? Entonces este sería F1, 4. Y este sería F2, 4. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces aquí podemos ver esta esta es la, la otra fuerza y la otra sería que como esta es positiva y esta es positiva ambas son positivas pero entonces bueno hagamos una cosa eh, para que sea más fácil para que me quede más fácil el dibujo vamos a hacer algo voy a hacer un cambio aquí voy a decir más bien que esta carga de menos 4 q sea de que esta cuatro q sea negativa sí les voy a decir más bien que esta en vez de ser positiva, que sea negativa, ¿sí? Pero solamente lo hago para que el dibujo no se me sature. Porque es que yo estoy viendo que de pronto el dibujo se me va a saturar. Voy a poner esta negativa. Esta sería negativa. Negativa. Y, eh, y entonces esta positivo con negativo se atraen. O sea que ¿hacia dónde dibujo la fuerza sobre 5Q? Pues hacia abajo. Porque se atrae. ¿sí? Y esta sería F... F3,4. ¿Por qué? Porque es de la carga 3 sobre la carga 4. Listo, perfecto, muchachos. Ahí tenemos el paso 2. ¿sí? Lo estoy poniendo con colores para que me entiendan. Este paso 2 lo puse en morado para que Vean que fue dibujar los vectores morados. ¿sí? Ahora sigue el paso 3. Paso 3. Step 3. Paso 3. Entonces el paso 3. Muchachos. El paso 3. Eh, sería de la siguiente forma. El paso 3. Sería eh, descomponer las fuerzas oblicuas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Paso 3. Descomponer las fuerzas oblicuas. ¿Sí? ¿Qué es una fuerza oblicua? Pues aqu es aquella que no está ni en el eje X ni en, ni en el eje Y. Miren el dibujo y díganme de estas fuerzas cuáles son oblicuas. A ver, pónganme ahí, de esas fuerzas que están ahí, ¿cuáles son oblicuas? De esas fuerzas que ustedes ven ahí, ¿cuáles son oblicuas? Exacto, F24, perfecto, esta, esta es oblicua. Entonces, esta fuerza la vamos a descomponer, la vamos a descomponer aquí y aquí. Vamos a descomponerla en este eje. En este eje. Ok. Y vamos a descomponerla en este eje. ¿Sí? Ok. Pónganme mucha atención en este paso que les voy a decir. Mucha atención. Siempre que usted vaya a descomponer una fuerza, usted necesita saber un ángulo para saber dónde va el coseno. ¿Sí? Para saber dónde va el coseno. Entonces, ojo, vean pues, vean pues, siempre que usted tenga, siempre que usted tenga eh, dos, siempre eh, que usted tenga que descomponer una fuerza. Siempre que usted tenga que descomponer una fuerza, necesita un ángulo. Ya sea un ángulo con el eje X o con el eje Y. ¿Sí? Siempre, 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 siempre. ¿Sí? Ojo, pues, siempre que usted tenga que descomponer una fuerza, necesita un ángulo. Ya sea con el eje X o con el eje Y. ¿Sí? Déjenme aquí yo... Eh eh, yo aquí borro algo porque eh, se me está estorbando este 5Q. Ok, y voy a ponerlo otra vez, pero aquí abajito. Sí, este es, esta, esta ya sabemos que es 5Q. Este es igual a 5Q. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces necesitamos un ángulo, ya sea o con el eje X o con el eje Y, ¿no? Aquí la gran pregunta es, bueno profesor, ¿y cuál ángulo? ¿Dónde está? Esa es una muy buena pregunta, profesor. Y dígame, ¿dónde pongo el ángulo? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo pongo? En x o en y. Entonces yo les digo, les voy a decir lo siguiente. Usted lo pone donde quiera, según donde esté el dibujo. Si en el dibujo a usted, si supongamos que usted en el dibujo, no, solamente le dan a y b, no le están dando ningún ángulo por ninguna parte. Usted tiene que calcularlo. Entonces yo voy a suponer, muchachos, que aquí voy a, vamos a hacer lo siguiente. Voy, voy a suponer que acá voy a, voy a calcular este angulito, pues lo voy a poner de verde para, porque estamos en el paso 3. Denme aquí. Voy a ponerlo de verde porque está en el paso 3. Denme aquí eso. Pero voy a ponerlo aquí. Aquí. Vean pues. Voy a ponerlo aquí. ¿Sí? Yo quiero ponerlo en X. Ay, profesor, ¿y por qué lo puso en X? Usted lo pone donde quiera, no hay ningún problema. ¿Sí? Usted lo pone donde quiera. A no ser que el ejercicio ya le dé un ángulo ahí. Si el ejercicio le da un ángulo acá, pues obviamente usted, usted trabaja con ese ángulo. ¿Sí? Pero como aquí en este caso yo no tenía ningún ángulo, pues yo lo pongo donde quiera. Si quiero, yo lo pongo con X, ¿sí? Pero también lo puedo poner en el, en el Y. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, este ángulo que está en X, muchachos, este ángulo que está en X, tengan, tengan mucha atención. Este ángulo que tengo está en X, pues este ángulo de acá sería exactamente este ángulo de acá, ¿no? Porque miren que aquí tengo el eje X y la diagonal, y aquí sería el eje X y la diagonal. Entonces, este ángulo lo tengo que poner en dos partes. Ojo, pues, le estoy dando las claves de los ejercicios, ¿no? Estas son clavecitas. Ese ángulo que usted necesita para descomponer, usted lo tiene que poner tanto en las flechas de los vectores, en las fuerzas que están acá, como en el dibujo, en el, en, en el triángulo del dibujo, ¿sí? Siempre que usted necesite un ángulo, tiene que ubicar en el dibujo cuál es el triángulo y ubicar ese mismo ángulo. Es decir, que ese ángulo tiene que estar dos veces. Tiene que estar tanto en las fuerzas como en el dibujo, en el triángulo. ¿Cuál triángulo, profesor? Pues el que usted quiera. Lo ubica, ¿sí? Perfecto. Ahora, muchachos, ahora sí, la pregunta viene a la siguiente. Según lo que ya aprendimos. Acabamos de aprender que si la fuerza va en X, perdón, el ángulo, si el ángulo va en X... Pues entonces en ese eje X va coseno, ¿si ¿sí se acuerdan? Si el ángulo va en X, en ese eje X va coseno, entonces aquí sería F, en este eje sería F24, F24, por el coseno, por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Profesor, ¿por qué es coseno? Porque ya le dije. El eje que tenga el ángulo adyacente, es decir, este ángulo está tocando a este eje X, va multiplicado por coseno. Y el otro, profesor, el otro va con seno. Entonces sería F2, 4, seno, seno. Ok. Perfecto. Siempre este paso es fundamental, muchachos. ¿sí? Recuerden, si el dibujo no le da el ángulo, usted, usted lo tiene que poner. ¿Sí? Muy bien. Ese sería el paso 3. Paso 4. Paso 4. Ojo, pues, si sigue el paso 4. ¿Sí? Voy a poner aquí paso 4, muchachos. ¿Sí? A ver, voy a poner aquí el paso 4. Y lo voy a poner en gris. ¿Sí? Para que. Eh, bueno, lo voy a poner mejor en negro, ¿no? Para que se vea mejor, porque si no en gris, yo no, yo no sé si de pronto se vea. ¿Sí? Entonces, paso. Paso 4. Paso 4. Ok. El paso 4, muchachos, es bien fácil. El paso 4 es, es aplicar esto, muchachos, lo que acabamos de ver. Es hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. ¿Sí? Es decir, calcular la componente neta en X y calcular la componente neta en Y. Es decir, hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Ese sería el paso 4. ¿Sí? Y vamos a hacer simplemente la sumatoria de fuerzas en X, muchachos. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner sumatoria. Yo voy a... Yo, de Yo subrayo esto aquí. Ok. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Muchachos, sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, muchachos, simplemente es usted mirar aquí y, eh, y mirar las fuerzas que van hacia la derecha menos las que van hacia la izquierda. Las componentes que van hacia la derecha menos las que van hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es, cuál es, cuál es la componente que va hacia la derecha? Si usted ve esta verdecita. Esta f24 coseno de teta va hacia la derecha, entonces este sería f24, ¿cierto? f24 por el coseno, ¿sí? Coseno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo, f24 por el coseno del ángulo, que es positiva, va hacia la derecha, verde, ¿no? Esta va hacia la izquierda, la de f14, entonces menos... Menos F1,4. Menos F1,4. ¿Sí? Ok, muchachos. Esto ya, les recuerdo que esto, pues ya no le pongo nada de signo de vector porque todos son componentes. ¿sí? Se supone que estamos trabajando en el eje X. Listo, tengo la sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Esa es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a resolverla, muchachos. ¿Cómo la resolvemos? Me preguntarán, bueno, profesor, ¿y cómo resuelvo esto? Entonces miren, pues, cómo se resuelve. Sumatoria de fuerzas en X es igual, ¿cierto? A F2,4. Entonces aplico la ley de Coulomb. ¿Cuál es la ley de Coulomb, muchachos? ¿Qué F2,4 qué es? Es K por la carga 2 por a ver, K, por la carga 2 sí por la carga 4 sobre la distancia entre 2 y 4 al cuadrado ¿sí? Por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Ok. Perfecto. Menos. F1,4. ¿Qué es F1,4? Es K. Por Q1. Sí. Por Q4 sobre qué? Sobre R14 al cuadrado. ¿Sí? Y esa sería la, eh, la, la ecuación. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es reemplazar. Ahora reemplacemos los datos. Entonces, sería sumatoria. De fuerzas en X sería igual a que entonces vamos a mirar. Vamos a reemplazar. Bueno, antes de reemplazar, voy a dejar indicada la K. Entonces voy a dejarla indicada K por Q2. ¿Cuánto vale Q2? A ver, ¿cuánto vale Q2? Pues aquí la podemos ver. Vean, Q2 es esta, vale 3Q. Entonces K por entre paréntesis 3Q. ¿Sí? Déjenme aquí, yo borro acá. Ok, entonces sería por 3Q. 3Q. ¿Cierto? Eh, por Q4, ¿cuánto vale Q4? Entonces, Q2 por Q4. Q4, mírenlo acá, vale 5Q. Entonces sería por 5Q. Entonces vamos a poner por 5Q. Bueno, déjenme ver aquí. Sería por 5Q. Cinco 5Q. Cinco ¿Sí? Sobre R24. Miren pues, ¿qué es R24 muchachos? Es la distancia entre la carga 2 y la carga 4. Este sería R24 este. Este sería R24 esta distancia. Y esta distancia muchachos aquí es igual. Esto es una hipotenusa, ¿no? Entonces ustedes me dirán profesor, ¿y cómo así que el R24 vale esto? Sí vean. La distancia entre la carga 1 y la carga 2 es R12. Entonces aquí esta distancia de acá sería R12, sería R R1, 12. Sería A, ¿sí? Esta distancia que es de acá acá. La distancia entre la carga 2 y la carga 3 que sería esta de acá de acá, se llama B. Entonces esta sería R R23. ¿Sí? Y esta distancia que hay de acá a acá sería r 24 ¿Estamos de acuerdo? Y esto es una hipotenusa, muchachos. La hipotenusa es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la, 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 la hipotenusa. Entonces sería. Entonces, entonces, aquí abajo quedaría la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Esta sería la raíz cuadrada. Pero como está al cuadrado, pues se cancela. O sea que esto me va a quedar así: a, a la 2, a, a la 2 más b a la 2. Estamos de acuerdo: a, a la 2 más b a la 2, ¿sí? Ok, esto sería así. ¿Por qué quedó así en la raíz? Pues porque está elevado al cuadrado, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. Y el coseno de este ángulo es, según, si recordamos nosotros por la trigonometría básica, el coseno es cateto adyacente, que sería este b, cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea que sería por b sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? La hipotenusa es la raíz cuadrada de a, a la 2 más b a la 2. A la 2 más B a la 2 Ok Menos Sigue esto muchachos Sigue esto Bueno, pero entonces aquí vamos a, va a hacer Una división para que no se me Para que el tablero quede más, más Despejado Sí, voy a dividir aquí. Entonces sigue, menos, menos qué, menos esta, esta, esta que está aquí, ¿cierto? ¿sí? Entonces sería menos K por Q1 por Q4, ¿cuánto vale Q1? Q1 vale menos 2Q, pero ojo que aquí viene una, una, una clave muy importante. Siempre que usted reemplace las cargas en este método de las componentes, como, es, como son escalares, no se tiene en cuenta los signos de las cargas. Repito, siempre que usted, descarga, siempre que usted reemplace las cargas en este método de las componentes, no se tiene en cuenta signos de las cargas, porque todo es magnitud. Entonces Y me preguntarán, profesor, ¿y por qué no se tiene en cuenta? Pues porque usted ya lo tuvo en cuenta al dibujar este vector. Al dibujar este vector usted dijo que esta era negativa y que esta era positiva, entonces que se atraen. Al usted meter eso, ya tuvo en cuenta el signo. Entonces no hay que volverlo a tener en cuenta, porque sería como tenerlo en cuenta dos veces. ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí cuando esté reemplazando en la ecuación, ese signo no se tiene en cuenta. Entonces aquí sería K por cuánto? Por 2Q. ¿sí? K por 2Q. Por cuánto? Por. Eh, eh, entonces, el Q1 es 2Q. Por Q4. Y Q4 es. Q4 es 5Q, ahí están bien. Q4 es 5Q. Entonces sería por 5Q. 5Q. ¿Sí? Sobre. Sobre, sobre cuánto? Sobre, esto quedaría sobre. R14. ¿Y cuánto es R14? La distancia entre la carga 1 y la carga 4. Esta distancia de acá a acá es B. Sobre B al cuadrado, entonces sobre B al cuadrado. Y esta, muchachos, sería la fuerza neta en X, ¿sí? Entonces les voy a pedir el favor que ustedes bien juiciosos, utilizando la calculadora, reemplacen todos los datos aquí, en esta ecuación. ¿Cuáles datos? Van a reemplazar la carga como 5 nanocoulomb. Este 5 nanocoulomb eh, se puede expresar así, como 5, 5, por 10 a la menos 9, ¿sí? 5 por 10 a la menos 9. Eso significa nano, ¿sí? Nano significa 10 a la menos 9. Entonces 5 por 10 a la menos 9 de Coulomb. Eh, Está la van a reemplazar por 0,02, 0, 0,02, 0,02, déjenme aquí que es que está está fallando un poquito este lápiz, entonces por eso me da dificultad y veces escribir, ¿sí? 0,02 metros ¿sí? y lo mismo, esta esta otra B ¿sí? vale 0,02, ¿cierto? 0,02 0,02 ¿sí? Okay, muy bien, 0,02. coma, cero dos. Bueno muchachos, entonces aquí eh, simplemente este, este 5 nanocoulomb es 5 por 10 a la menos 9, ¿sí? A la menos 9. Reemplazan el A por 0,02 y el B por 0,02. Reemplacen por favor todos sus datos aquí. La K ya la vimos que vale 9 por 10 a la 9. Reemplacen todo esto y me dicen cuánto les daría la fuerza en X. ¿Sí? Ahí está. Muchachos, reemplacen ahí. Reemplacen todos los datos acá en esta ecuación y ahí me da la fuerza en X. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con Y. ¿Sí? De pronto lo, los que no están entendiendo todavía, pues si, si miran este procedimiento de Y, pues ya la van a coger. ¿Sí? Porque es el mismo procedimiento, pero con las fuerzas en Y. ¿Sí? Entonces pongan por favor mucha atención. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo son las sumatorias de fuerzas en Y? Entonces pregunta, ¿cuáles fuerzas están en el eje Y aquí? En el eje Y. Pues en el eje Y está esta verde que va hacia arriba y está, y está eh, violeta que va hacia abajo. Ahora, la fuerza, la verde que va hacia arriba es esta, esta es la positiva. Es F24 seno de teta. Esto sería F24, F24, F24 por el seno, F24 por el seno del ángulo. Eh, menos esta fuerza que va hacia abajo que se vería F34 F34 ok muy bien entonces, la, la, me están diciendo ¿cuánto vale la K? la K vale 9 por 10 elevado a la 9 ¿Sí? ok, entonces F, F en Y Sumatoria de fuerzas en Y, eso sería igual a cuánto entonces? Fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y sería entonces igual a F2,4. Entonces aquí reemplacemos la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? ¿Cuánto es igual a F2,4? F2,4 sería igual a qué? Acá por Q2. Sería K por Q2 por Q4. Sí, K por Q2 por Q4. Eh, por, sobre la distancia. Entre 2 y 4 elevado al cuadrado, ¿cierto? Por el seno del ángulo que está ahí. Y el seno del ángulo que está ahí, según trigonometría, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, que sería el cateto opuesto, que es este, que sería A, cateto opuesto A, sobre esta hipotenusa, que es la raíz cuadrada, ¿sí? Recordemos que esta hipotenusa es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces sería por A. Sobre la raíz cuadrada De A a la 2 más B a la 2 ¿Sí? A a la 2 Más B a la 2 ¿Sí? Ok Muy bien Excelente Listo, perfecto. Menos. Entonces, miren muchachos lo que sigue. Menos que Menos F34. ¿Y qué es la fuerza 34? Ah, bueno, me está diciendo Sofía, primero póngalo en general. Eh, me está diciendo Sofía, primero póngalo en general para, eh, para eh, desarrollarlo en la segunda parte. Sí. Si uno quiere, primero lo puede poner en general para desarrollarlo, para desarrollarlo, ¿no? Pero pues igual yo aquí ya estoy reemplazando lo que vale, ¿no? Lo que vale el seno, ¿sí? Menos F3,4. ¿Y F3,4 qué es? Es K por Q3 por Q4 K por Q3 Q3 por Q4 Q3 por Q4. Sobre, 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 sobre. La distancia entre 3 y 4. ¿Cuánto vale la distancia entre 3 y 4? La distancia entre 3 y 4 sería esta de acá, muchachos. ¿Cuál? ¿Vale A? ¿Sí? Entonces sobre A al cuadrado. A. ¿Sí? Entonces, por favor, ahí, muchachos, ustedes me van a decir cuánto les daría la fuerza en Y. ¿Sí? Me van a decir cuánto les daría la fuerza en Y. Y me van a decir, profesor, bueno, ¿y cuánto vale Q2? Pues Q2 ya lo, ya lo tenemos, miren, Q2 sería 3Q. ¿Cierto? Ah, profesor, ¿cuánto vale Q4? Q4 pues vale 5Q. Y Q pues vale este valor que usted ve aquí, ¿sí? Entonces simplemente reemplace los valores acá y me dicen cuánto vale. A ver, necesito dos personas, por favor. Dos personas que hagan la fuerza en X, ¿cuánto? en la calculadora, y dos personas que hagan la fuerza en Y en la calculadora y me digan cuánto les dio. Entonces, por favor, hay dos personas que me, me digan cuánto da la fuerza en X y dos personas que me digan cuánto da la fuerza en Y. Fuerza en X, ya hay alguien que me dice que da menos 112.5. A ver, ya la, dio, ya la hizo Julián David, otra persona. A ver, tenemos diferentes versiones. Una tercera persona. Es que a uno le da menos 112.5, a otra le da menos menos... ¿Qué? 105.676. Y a otro le da menos 0,003. <laughs> Necesito por favor que se pongan de acuerdo. A otro le da 0,3047. A otro le da 0,0026. Bueno, por unanimidad, la mayoría les da menos cero coma doble cero doble veintiséis cero coma doble cero veintiséis. ¿Por qué les dará tan diferente, muchachos? Será la marca de la calculadora. <laughs> ¿Qué será? Eh? 0,0026. Esta sería la fuerza en X, okay, okay, muchachos, y la fuerza en Y. Sí, ahí están preguntando, estaban preguntando que en qué tiene la calculadora. Estaban preguntando. Pues la, no importa, porque como aquí no están sacando ni senos ni cosenos, no importa en qué la tenga. Ahí puso, ahí puso alguien que, que está modalidad vacaciones, ¿no? Bueno, eh, díganme por último cuánto vale la fuerza en y. A ver, juiciosos todos calculando la fuerza en y. Todos calculando la fuerza en y. ¿Sí? Y al final, es más, uno al final puede calcular cuánto vale la fuerza neta. La fuerza resultante, o la fuerza neta, ¿sí? La fuerza resultante, que recordemos que es la raíz cuadrada de esta al cuadrado más esta al cuadrado, ¿sí? Por el teorema de Pitágoras, ¿no? Muchachos, ¿cuánto vale la fuerza en Y? A ver. Eso, bueno, parece que ahora sí ya, ya la están haciendo eh, bien. Menos cero, cero coma doble cero, cierto, doble cero doble cero. A ver, es que está, me está fallando este lápiz, no sé por qué está fallando. cero coma doble cero ochenta y siete ocho tres sí okay muchachos y ya con esto tendríamos la fuerza en y sí y esta fuerza en y pues simplemente si 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 le saco la resultante, que sería la raíz cuadrada de fuerza en x al cuadrado más fuerza en y al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Le saco la resultante y allá me da la fuerza resultante. ¿sí? Es más, uno, uno hasta el final puede calcular, muchachos, cuánto es el ángulo de esa fuerza resultante. Eh, diciendo que el ángulo de la fuerza resultante es eh, tangente a la menos 1. Uno puede decir tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. De fuerza en Y sobre fuerza en X ¿Sí? Fuerza en Y Sobre fuerza en X ¿Sí? Entonces al final uno ya podría hallar eso En esto consiste mucho el método de las componentes Miren lo fácil es bien sencillo, ¿sí o no? Entonces, yo lo que les recomiendo es que ustedes vuelvan a hacer el ejercicio sin mirar. O sea, ustedes cogen una hojita en blanco y lo vuelven a hacer sin mirar y ahí ya le cogen el tiro. ¿sí? Solamente que no, que no se les va a olvidar que las cargas cuando se reemplacen no se le pone signo. Sí. Básicamente eso es lo que yo les digo pues que recuerden. ¿sí? Ok. Perfecto, muchachos. Entonces. Eh Ahora, eh, pues ya les voy a decir en este momento cuál es la tarea. La tarea es hacer exactamente este mismo ejercicio, exactamente este mismo ejercicio. Escúchenme muy bien, hacer exactamente este mismo ejercicio, pero ya no calcular la fuerza sobre la carga de 5Q, sino calcular la fuerza sobre la carga de menos 2Q. ¿Sí? Vuelvo y repito, es hacer este mismo ejercicio, pero ya no calcular la fuerza sobre 5Q. Sino calcularla sobre esta que es menos 2q. ¿Estamos de acuerdo? tiene que calcular la fuerza sobre esta carga de menos 2q. Este sería, este sería eh, el ejercicio. ¿sí? Este sería en la, el taller. ¿sí? Julián David dice, Profesor, a mí ya no me dan los resultados en la calculadora. Bueno, queda como tarea entonces para que lo hagan también, ¿sí? Ok. Sí, el paso 5 sería ya calcular la fuerza resultante. Sí, muy bien, lo que dice Mariana. Profesor, el paso 5 sería calcular la fuerza resultante, sí el paso 5 ya sería calcular cuánto vale la fuerza resultante y el ángulo ¿Sí? ese sería ya como el último paso ahí para que lo tengan en cuenta ¿sí? ok entonces muchachos, ojo pues eh, la la, eh, el taller es calcular esta la fuerza total pero sobre esta carga de menos 2 cubos es decir, tienen que hacer todo este mismo procedimiento pero sobre sobre la carga de menos 2 cubos ¿estamos de acuerdo? Todo el mismo, pero sobre la carga de menos 2Q. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Eso sería, eh, ese sería el taller. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Ese sería el taller. Y, eh, y ahorita a continuación, por el... Eh, por el eh, grupo que tenemos de WhatsApp, yo les envío, eh, digamos que paso a paso, cuál es el taller y cuál es la tarea, ¿sí? Para que no se vayan a equivocar, porque veo pues, que hay algunos que están como medio enredados, ¿sí? Entonces a, eh, ahorita por el WhatsApp yo les pongo bien qué es el taller y la tarea, ¿sí? Para que la, las hagan. Eh, muchachos. Tranquilos, vayan haciendo las tareas de los talleres, los marcan y eh, yo les voy a activar la sesión en Lunal en Virtual porque me dicen que todavía no les aparece. No sé este, este semestre porque todavía no lo han habilitado en la universidad, eh, digamos como que esa, esa aula, ¿no? Ya, la, ya debería estar. Todavía dicen que todavía no le aparece, pero no se preocupen. Déjenme, yo, yo miro a ver cómo arreglo eso, pero por ahora, usted encárguese de hacer todo a mano, téngalo marcado, porque recuerde que cada hoja tiene que tener su nombre. Y ya después lo único que es, es subir ese archivo ahí en PDF y listo. O sea que no se preocupen tanto, ¿sí? Esa es la idea. Ok. Eh, muy bien, muchachos. Básicamente eso es. Eh, y ya les pongo entonces por el. por el. por el. Eh, ya les compro por ahí por el eh, por el WhatsApp les pongo las tareas y el taller y todo, ¿sí? Básicamente eso es. Listo muchachos. Me alegra saludarlos. Ya con esa, con los nombres que ustedes anotaron ahí, pues ya con eso ya tengo la lista y no hay ningún problema.